Génesis 5. 1. Esta es la lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, le hizo a imagen de Dios. 2. Los creó varón y hembra, los bendijo, y los llamó hombre en el día de su creación. 3. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. 4. Fueron los días de Adán, después de engendrar a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. 5. El total de los días de la vida de Adán fue de 930 años, y murió. 6. Set tenía 105 años cuando engendró a Enos. 7. Vivió Set, después de engendrar a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. 8. El total de los días de Set fue de 912 años, y murió. 9. Enos tenía 90 años cuando engendró a Kenan. 10. Vivió Enos, después de engendrar a Kenan, 815 años, y engendró hijos e hijas. 11. El total de los días de Enos fue de 905 años, y murió. 12. Kenan tenía 70 años cuando engendró a Mahalalel. 13. Vivió Kenan, después de engendrar a Mahalalel, 840 años, y engendró hijos e hijas. 14. El total de los días de Kenan fue de 910 años, y murió. 15. Mahalalel tenía 65 años cuando engendró a Yered. 16. Vivió Mahalalel, después de engendrar a Yered, 830 años, y engendró hijos e hijas. 17. El total de los días de Mahalalel fue de 895 años, y murió. 18. Yered tenía 162 años cuando engendró a Enoc. 19. Vivió Yered, después de engendrar a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. 20. El total de los días de Yered fue de 962 años, y murió. 21. Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. 22. Enoc anduvo con Dios. Vivió, después de engendrar a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. 23. El total de los días de Enoc fue de 365 años. 24. Enoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. 25. Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. 26. Vivió Matusalén, después de engendrar a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. 27. El total de los días de Matusalén fue de 969 años, y murió. 28. Lamec tenía 182 años cuando engendró un hijo. 29. Y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos, por causa del suelo que maldijo Yahvé. 30. Vivió Lamec, después de engendrar a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. 31. El total de los días de Lamec fue de 777 años, y murió. 32. Era Noé de 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet.